continúa en desarrollo la sesión ordinaria en el Parlamento venezolano. Recordemos que en el segundo punto en el orden del día ha sido agregado recientemente para debatir por los parlamentarios venezolanos un proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela impulsadas por el Parlamento Europeo. De inmediato vamos a ver cómo se desarrolla la sesión ordinaria de la tarde de hoy respecto a este punto que han incluido los parlamentarios para la agenda del día. Señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias, me corresponde presentar un proyecto de acuerdo que pido, señor presidente, sea leído por secretaría al término de mis palabras, para rechazar de manera categórica el nuevo episodio injerencista del Parlamento Europeo, de los eurodiputados en la política soberana de nuestra República. El motivo aparente, la inhabilitación de dirigentes políticos que se auto inhabilitaron. Algunas por recibir nombramientos de gobiernos extranjeros, lo cual pudiera haber configurado el delito de traición a la patria. Otros por manejos irregulares de fondos públicos en los cargos que en algún momento ejercieron. Y otros por la comisión de lamentables crímenes de lesa humanidad, como promover la quema viva de una persona por su presunta afiliación al chavismo, propiciar bloqueo, medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones contra Venezuela, que no solo afectaban a dirigentes políticos importantes de la revolución, sino que iban fundamentalmente contra el pueblo más pobre, el pueblo sensible de Venezuela, y que incluso llegaron a promover y participar activamente en el desarrollo de atentados contra personalidades importantes de la revolución, incluido el magnicidio. Y que ahora, de la noche a la mañana, se ponen el traje venerable de insignes demócratas, desconociendo su pasado reciente y tratando de disfrazarse ahora de demócrata para participar en el proceso electoral previsto para el próximo año. Estos eurodiputados desconocen la realidad venezolana. Pero no solamente eso, desconocen la historia, tienen escasa memoria, no saben que el colonialismo terminó, no saben que Venezuela es un país independiente y soberano de hace muchos años y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. No terminan de entender lo que pasó en el mundo, la vieja Europa. Le cabe bien aquella expresión de nuestro Señor Jesucristo. Pobre de ustedes, eurodiputados, fariseos, hipócritas y mentirosos, que intentan ver la paja en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga que tienen en el suyo. Estos diputados deben estar preocupados y condenando la brutal represión contra las manifestaciones en Francia que hemos visto recientemente, pero además preocupado por establecer un régimen estatutario que permita un trato menos humillante, menos ignominioso que se le da a los migrantes en todos los países de Europa, verbigracia,
los migrantes marroquíes en España, que mueren por centenares en su intento de llegar a España y a otros países por el Mediterráneo. En vez de preocuparse por tratar de desarrollar políticas que le permita a Europa recuperarse de los efectos perversos de una guerra que ellos, junto a Estados Unidos, promovieron en Ucrania y que han sostenido de manera sistemática con ayuda de equipos militares, dinero y armas de todo tipo, siguen preocupados por intervenir en la política interna de Venezuela y apoyar a una oposición que, como dijo el compañero Diosdado, y lo repito aquí, viendo la cámara, señores eurodiputados, ellos no volverán al poder, ni por las malas ni por las buenas volverán a gobernar este país. Así que pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Y para que no haya malas interpretaciones, le voy a descifrar eso. Por las malas no volverán porque lo intentaron una, dos, tres, 50 veces y no pudieron. Son malos, organizando conspiraciones. Jorge, no aprendieron nunca a conspirar. Bueno, siempre muchos de ellos disfrutaron de las mieles del poder de quienes los representaban y los cargos que ejercieron fueron siempre regalos políticos por tener progenitores o padrinos vinculados a medios de comunicación que recibían de los partidos políticos del establishment de la Cuarta República su cuota de representación parlamentaria, ¿no?, en el viejo Congreso de la República. De manera que, por ser tan malos conspiradores, pero además por ser demasiado mañosos, yo le comentaba a un parlamentario, aquí han ocurrido cosas insólitas que no lo registran los anales de la política ni la economía mundial. Montan un plan desde Washington y juramentan a un monigote en una plaza pública y lo hacen presidente en una plaza pública. Acto seguido, le dan legitimidad y le entregan todos los recursos que este país disponía en el exterior. Pero la otra cosa insólita, no registrada en los anales de la historia, es que todo el dinero que le dieron para derrocar al gobierno revolucionario y a la revolución, se los robaron, se los cogieron. No solamente son malos conspiradores, sino que son además demasiado mañosos, demasiado pillos. Por eso, por las malas, no volverán, porque dinero que le dan para conspirar, dinero que se roban y depositan en bancos en el exterior. Y por las buenas tampoco, porque algunos no podrán ser candidatos y otros no podrán competir, no podrán jamás llegar al poder por la decepción que han causado en sus propias bases, por los errores brutales que han cometido. De manera que para nosotros es una hipótesis negada el que ellos puedan llegar al gobierno por la vía electoral, vale decir, por las buenas. De manera que ni por las malas ni por las buenas van a volver. Utilicen algunos argumentos los eurodiputados. La renuncia de los rectores del CNE forma parte de una trampa del régimen. ¿Cuál trampa? La renuncia, que yo sepa, es un acto voluntario, jurídicamente voluntario. Unos rectores renunciaron y esta asamblea, que tiene la facultad constitucional de constituir el resto de los poderes públicos, salvo el ejecutivo, en este caso el electoral, de manera impecable como ha venido siendo, creó las condiciones para que los venezolanos y las venezolanas que quieran postularse lo hagan para elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Las elecciones del 2024 van a ser una trampa y un punto de inflexión para el retorno a la democracia. Más de 25 elecciones, con el sistema electoral más transparente e impecable del mundo. No elecciones de segundo y tercer grado, como en esos países. Elecciones libres, directas, secretas, donde todo el universo de la población venezolana ejerce su derecho al voto. Y que además hay un plan para obstaculizar el desarrollo de las elecciones el próximo año.
Al contrario, decía Lula, refiriéndose a mi comandante Ternu Hugo Chávez, en Venezuela hay demasiada democracia porque hay un exceso de elecciones. Cuando tocan las hacen, pero cuando no, Chávez las inventa. Este es el país donde mayor cantidad de elecciones libres se han hecho en los últimos 23 años. De forma que los argumentos usados por los eurodiputados para justificar esta nueva barbaridad de condena al gobierno venezolano por el tema de las inhabilitaciones, utilizado solo como una cortina de humo, forman parte de esa política que Europa quiere seguir desarrollando contra Venezuela. No les basta, señores eurodiputados, el desastre de quienes ustedes ungieron de presidente en una plaza pública, de haber despojado al país de todos sus activos, de sus depósitos en distintos bancos del mundo, por cierto, como le hicieron a Gaddafi. Porque además, los europeos, desde que ellos fueron piratas, corsarios y lord, esa es la evolución, ¿no?, sobre todo de los británicos, ¿no? Pero con el caso de Gaddafi demostraron lo pillos que son. Después que Gaddafi le financió elecciones a varios presidentes de Europa, yo tuve la oportunidad de conocer a dos de ellos con mi comandante Chávez. De verdad que me caían muy mal, porque tenían una figura detestable, ¿no?, deleznable, fea. Después que Gaddafi los financió, les robaron más de 200 mil millones de dólares de reserva que tenía Libia cuando derrocaron y asesinaron vilmente al presidente Muammar Gaddafi. Pero siguen en su empeño y no le ha bastado todo el daño que han hecho a la República expropiando nuestros activos en el exterior, confiscando nuestros fondos. Ahora quieren convertir las elecciones del 2024 en un elemento que le permita desarrollar o desplegar una nueva ofensiva contra la revolución bolivariana. Aquí habrán elecciones libres, democráticas, con CNE electo libre y democrático en el 2024, y de ahí la revolución saldrá victoriosa. Así que, señores eurodiputados, no pierdan su tiempo. Ocúpense de los asuntos de Europa, que son bastantes. Vayan a redimir a los pobres, a los que están pagando la guerra que ustedes promovieron y sostienen en Ucrania de la OTAN contra Rusia. Eso es lo que deben hacer. Dejen quieta a Venezuela de una vez por todas. Este país decidió ser libre, soberano, independiente para siempre, y no volverán jamás a gobernar este país los que mancillaron el honor de la patria. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Chávez, carajo! Bien, era la intervención del diputado Rodolfo San respecto al segundo punto en el orden del día, donde el Parlamento venezolano discute un proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela impulsadas por el Parlamento Europeo. Esto de acuerdo a un debate que se dio en el seno europeo el día de ayer. Acuerdo en repudio a la quinta resolución número 2023-2780-RSP sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, impulsada por el Parlamento Europeo, considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un territorio irrevocablemente libre por voluntad del pueblo soberano, que en correspondencia con las luchas históricas heredadas de nuestros padres libertadores, se ha dado un sistema político caracterizado por la participación popular permanente en los distintos procesos democráticos, enmarcado en los principios de independencia, libertad, soberanía, inmunidad, integridad territorial y autodeterminación nacional, establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando
que durante los últimos años ha escalado la estrategia de agresión contra nuestra patria y contra nuestras instituciones constitucionalmente establecidas, mediante diversas acciones violatorias de los principios elementales del derecho internacional público, evidenciándose tal conducta en el proyecto de resolución presentado el día 12 de julio en la agenda plenaria del Parlamento Europeo, donde se discutió nuevamente una moción contra la República Bolivariana de Venezuela, sob pretexto de debatir sobre las inhabilitaciones administrativas para cargos públicos de algunas personas en nuestro país, resultando de tal agenda una manifestación clara de injerencia en los asuntos internos de nuestra patria, constituyendo este hecho el quinto pronunciamiento de esta instancia, considerando que nuestra patria se encuentra en un momento histórico signado por futuros procesos electorales, en los cuales la paz y la estabilidad política son fundamentales para el sano desarrollo de la vida nacional, razón por la cual se hace necesario establecer un criterio de rechazo a acciones tales como las emprendidas por el Parlamento Europeo, que estimulan el desconocimiento de las instituciones legítimamente constituidas, dando cabida a vías de hecho y expresiones de violencia por parte de sectores extremistas. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica la pretendida resolución del Parlamento Europeo por su carácter irrespetuoso, injerencista y colonialista, al servicio de los más despreciables intereses contrarios a los de nuestra patria. Segundo, repudiar los señalamientos expuestos en el referido proyecto de resolución del Parlamento Europeo, donde se cuestiona la institucionalidad democrática de nuestro país en complacencia con la estrategia de agresión diplomática y multiforme emprendida por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Tercero, exigir al Parlamento Europeo el cese inmediato de las acciones injerencistas y violatorias de los principios elementales del derecho internacional público en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 13 días del mes de julio de 2023, año 214 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejan el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alvarado. Buenas tardes, presidente, miembro de la Junta Directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Efectivamente, hoy nos encontramos ante una acción que diríamos en nuestro argot popular, luz para la calle y oscuridad para la casa. Y lo decimos claramente porque lo que observamos ante esta resolución que presenta este Parlamento Europeo, cuando habla de las inhabilitaciones, pretendiendo además con carácter de intromisión dentro del accionar de nuestras leyes, de nuestra Constitución, no miran el accionar jurídico dentro de sus propios países. Miembros plenos de este Parlamento Europeo de por lo menos una docena de países donde condenan e inhabilitan desde los 15 años hasta el ahorcamiento, el fusilamiento, cuando alguien comete algún tipo de delito en relación a traición a la patria. Nosotros, como bloque de oposición democrática, por supuesto que vamos a estar apegados en todo momento a la Constitución y a las leyes, pero también vamos a exigir a la comunidad internacional en general respeto al ejercicio soberano de las instituciones, porque hoy no estamos hablando de una persecución político, partidista o de un dirigente en particular.
Hoy estamos hablando del daño social y humano que se ha causado a nuestra patria. Y que estamos hablando dentro del plano de la Constitución y las leyes, donde se ha violentado claramente el artículo 128 del Código Penal. Y aquí todavía ven esas personas que cometieron delitos de traición a la patria, deambulando por las calles. Hoy se demuestra más que nunca que hay un sector de la comunidad internacional que pretende continuar una estrategia que desde hace más de 10 años intentan implementar en nuestro país y que lo peor de todo esto es que es contra todo un pueblo independientemente de su militancia partidista o su ideología y de su creencia. Nosotros vamos a respaldar este proyecto de acuerdo en repudio a esta resolución que sin duda, cargada de absoluta intromisión y de nada de la búsqueda de resoluciones de los problemas de los venezolanos y las venezolanas. Hoy le podemos pedir a esa comunidad internacional, en especial ese Parlamento Europeo, que abogue para que nos devuelvan los recursos que pertenecen al pueblo venezolano, que buscan solucionar los problemas de la grave crisis de la salud, de la educación, de lo que viven las madres y los padres, que políticos durante mucho tiempo se abrogaron liderazgos que realmente no pertenecían a ninguna de las instituciones y que hasta hace tan solo unos 4 o 5 meses aprueban cerca de 400 millones de dólares que servían para funcionamiento de decenas de hospitales y ambulatorios en nuestro país. No solo vamos a respaldar, sino también el exhorto a que actuemos, como lo hemos venido haciendo en los últimos días y en las últimas horas de una comisión especial, para que podamos ir a esos distintos eventos y espacios multilaterales que Venezuela necesita su voz y que reconozca esta comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela y que efectivamente hay un proceso electoral en puerta de acuerdo a nuestra Constitución y que los venezolanos resolveremos los problemas de los venezolanos por la única vía que existe, que es a través de la Constitución y las leyes, y que cada quien entonces salga a recorrer cada uno de los pueblos de nuestra Venezuela y que digamos la verdad de lo que está ocurriendo, de lo que hoy está atravesando el pueblo venezolano por culpa de los extremos que siguen negándose a la posibilidad de buscar soluciones a nuestros problemas. Ocúpense realmente de sus problemas y ocúpense realmente del pueblo venezolano y devuelvan todo lo que nos pertenece para que empecemos a desarrollar soluciones en problemas sociales y humanitarios. Es todo, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Bien, era la intervención del diputado Juan Carlos Alvarado, representante del bloque parlamentario de oposición, donde fijaban postura rechazando pues lo que ha debatido el Parlamento Europeo, donde lo han calificado como acciones injerencistas en contra del pueblo venezolano. También han dicho los parlamentarios que han tenido el derecho de palabra durante la sesión ordinaria sobre este punto. Destacan que estas acciones de Europa... Uno ve esta palmaria muestra de la imbecilidad humana y lo primero que provoca es ni siquiera considerarla, por lo mal redactado que está, por lo delirante de sus postulados, porque tienen contradicción en la unidad, y eso es una prueba en lenguaje de un pensamiento psicótico. Es decir, cuando dices dos cosas sobre el mismo tema y lo dices de forma contradictoria, es un pensamiento psicótico, delirante. Y no considerarlo. Sobre todo porque además participó en la redacción, y por eso las características tan erráticas, un borracho, un alcohólico. Se llama Leopoldo López Gil. Un borracho, a las 9 de la mañana ya está rascado. Ustedes lo saben, porque algunos de ustedes lo conocen. Un borracho, un alcohólico, un corrupto, un ladrón, que se robó toda la plata de la Fundación Ayacucho y que se hizo millonario haciendo negocio con la Fundación Ayacucho en un gobierno de Acción Democrática en Venezuela.
Leopoldo López Gil, que ahora es eurodiputado. Padre de un asesino, padre de un psicópata, padre de un sociópata, Leopoldo López. Y digo que tiene visos delirantes esto, este papel, que provoca ni siquiera contestarlo por su tributo a la imbecilidad humana, pero resulta que es nuestra obligación, que es nuestro deber, que cada vez que la vetusta Europa o cualquier imperio, llámese como se llame, intente agredir la soberanía, la indemnidad territorial, la paz y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, debe recibir de las venezolanas y de los venezolanos, es decir, de los patriotas y las patriotas venezolanas, la más contundente respuesta y el más profundo repudio, aun cuando sea una muestra de imbecilidad humana. Todavía respiran por la herida. Todavía, y por eso nos odian. Y por eso cada vez que pueden intentan mostrar unos dientes cariados, la vetusta Europa. Intentan erigirse en la nostalgia del imperio que fueron. Y resulta que la más contundente derrota que ese imperio recibió a todo lo largo de su historia, lo que terminó incluso por acabar con el imperio español, fue la espada de Simón Bolívar, libertador del continente americano. Por eso nos odian. Todavía no nos perdonan 213 años después. Decía que esto es una muestra de imbecilidad humana. Permítanme, así como cuando uno en psiquiatría, esto es una muestra pues de pensamiento delirante, entonces uno en psiquiatría lee y va sacando conclusiones sobre lo que está pasando en el pensamiento del paciente. En este caso me imagino que estaba bajo algún tipo de abstinencia el señor Leopoldo López Gil. Se llama síndrome de abstinencia alcohólica. En la parte C, dice, considerando que tres principales rectores del Consejo Nacional Electoral han dimitido, de Venezuela han dimitido, lo que ha obligado a los dos restantes a dimitir. Y que la Asamblea Nacional Ilegítima, nosotros, ha designado a representantes del régimen para seleccionar a los nuevos rectores. Imbéciles. ¿Y quién escogió a los cinco que ustedes están criticando que renunciaron si no fue esta Asamblea Nacional? ¿Quién los juramentó? Imbéciles. Esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como consta en esta Constitución. Bobos. Imbéciles. Dice que no podemos elegir nuevos rectores del CNE porque los rectores del CNE fueron obligados a renunciar. ¿Y quién los juramentó? Aquí se puso Enrique Márquez a recibir juramento de ley. Aquí se puso, creo que se llama Roberto o Ricardo Patiño. Roberto Picón se puso ahí y los juramentamos. Imbéciles. Esta es la carta de renuncia de Roberto Picón, la carta voluntaria de renuncia al Consejo Nacional Electoral. Se las mando para que después de que Leopoldo López se meta un trago de algo o alguna benzodiazepina para el síndrome de abstinencia, certifique que esto es una renuncia voluntaria a un cargo, simplemente. Aquí está la carta de renuncia de Enrique Márquez ante la Asamblea Nacional. Ciudadano, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, renunciando a su cargo en el CNE, a lo que ustedes llaman ilegítima asamblea, los rectores que supuestamente son cercanos a la oposición venezolana, la reconocen, se juramentaron ante ella y renuncian ante ella. Y así pues, una cantidad de elementos. Considerando que este es otro paso por parte del régimen, a través del CNE, para obstaculizar el proceso electoral. No les voy a hablar de imbéciles. ¡Imbéciles! El CNE no inhabilita candidatos, los inhabilitan otros órdenes del poder público, el poder moral, el poder judicial y el poder legislativo.
pero no el poder electoral. El poder electoral hace elecciones. Y si otro órgano del poder público, atendiendo a la Constitución y a las leyes, genera una inhabilitación, pues el Consejo Nacional Electoral simplemente la acata. Imagínense por un momento, señores miembros del Parlamento Europeo, que por cierto tengo una cosa aquí, un artículo publicado en un diario llamado El Confidencial. Pónchalo aquí, ¿se puede? Coches, champán, empleo ficticio, los gastos fraudulentos en el Europarlamento. Me salió el verso sin esfuerzo. Repito, coches, champán, empleo ficticio, los gastos fraudulentos en el Europarlamento, publicado en un periódico de tendencia claramente derechista, que es la mayoría que conforma el Parlamento Europeo, una ultraderecha fascista, racista, misógina, atentatoria de las libertades y los derechos de las europeas y los europeos. Ocúpense de esto, de su propia corrupción. Ocúpense de lo que se ha gastado Leopoldo López Gil en aguardiente, en las dietas que le dan, $4,534 mensuales solamente de dieta para que se lo gasten aguardiente. Ocúpense de los disturbios y las protestas en Francia. Imagínense por un momento que se parara un español, un portugués, un francés y dijera: es el momento de que Rusia invada España, o invada Portugal, o invada Francia. Pues eso es precisamente lo que solicitó una de las personas que hoy, por supuesto, recibe una sanción de ley. Pidió una invasión militar. ¿El Parlamento Europeo estaría de acuerdo con que un francés o portugués o checo o sueco pida que un país extranjero invada un país europeo? Bueno, si está de acuerdo, eso es cosa suya. Aquí nosotros no estamos de acuerdo. Aquí eso es ilegal. Aquí eso es un delito. Y quien comete un delito tiene que atenerse a las consecuencias de ese delito que cometió. Considerando que la Organización de los Estados Americanos, y por Dios, a estas alturas, ni los Estados Unidos soportan a Almagro, ni ellos lo soportan. Vayan a preguntarle a sus socios de los Estados Unidos de América lo que opinan de Almagro. Pero fíjense, a un continente que todavía no ha pedido disculpa por haber cometido el más grave crimen contra la humanidad que haya conocido la historia de este planeta, que fue sacar por vías violentas a 12,5 millones de habitantes de un continente y llevarlos a otro continente en condiciones, no digo yo inhumanas, que no merecería ni el más deleznable de las criaturas de esta tierra. 12,5 millones de africanos fueron sacados del continente africano y llevados a América para trabajar como esclavos, separados de su vida, de su territorio, de su familia, asesinados. El 70% de esos 12,5 millones de africanos sacados de allí, de su vida, de su continente, de su casa, de su vivienda, murieron en la travesía brutal. Todavía no nos han pedido disculpas, porque a la llegada de ellos a este continente habían 80 millones de habitantes originarios de esta tierra. 100 años después, quedaba menos del 10% asesinados a sangre y fuego, en una muestra de brutal violencia como no se había visto tampoco en ningún proceso de asimilación, o como quieran llamarlo ellos, para tratar de enmascarar la verdad. La conquista sangrienta, las enfermedades que trajeron, los asesinatos en masa. Fue tan brutal el genocidio contra los pueblos originarios de América. Fue tan brutal
que las áreas cultivadas y cultivables del continente americano fueron repobladas por bosques porque dejaron sin habitantes al continente. Y al ser repoblada por bosques bajó la temperatura de todo el planeta y hubo olas de frío en Europa que generó lamentablemente europeos muertos por olas de frío. Pero casi parece la venganza de la naturaleza contra la barbarie que ellos perpetraron aquí. Bajó la temperatura del planeta como consecuencia del asesinato en masa de millones y millones de pueblos originarios. ¿Podrían hacer ustedes una resolución pidiéndonos disculpas? Un guerrerista, un señor que en lugar de buscar la paz en la guerra de Europa, en la guerra que hay en Europa, y que cada día lo que pide es más guerra, más muertos, más bombardeos, más acciones peligrosas para la existencia de la humanidad. Me refiero a Josep Borrell Fontelles, que en su cargo está obligado a buscar la paz y promueve la guerra en Ucrania. La alienta con sus declaraciones incendiarias. Este señor dijo, el 26 de enero del año 2019, pedimos, por supuesto refiriéndose a su colonia Venezuela, él como que no sabe que el 24 de junio pasó una cosita que se llama Batalla de Carabobo. Él como que no sabe que el 25 de junio de 1821 los perseguimos como ratas hasta el puerto de Puerto Cabello para que se fueran de una vez de este país. Este señor dice, pedimos la convocatoria de elecciones presidenciales libres y transparentes. Prepárense que aquí viene la amenaza. Repito la fecha, 26 de enero del año 2019. De no producirse en los próximos 8 días, España reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela. Para cumplir con la tarea de convocarlas. Próxima cita, consejo de no sé qué cosa, en Bucarest. 26 de enero, 27, 28, 29, 30, 31 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero. Teníamos que convocar las elecciones el 3 de febrero de 2019 y se nos olvidó. Venezuela, el Parlamento Europeo condena el intento de golpe para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero miren cómo... Es un ejercicio delirante, un golpe contra alguien que no es. Aquí lo que hubo fue una elección, donde por cierto escogieron a un opositor que no era Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Parra, eso fue lo que pasó. Y sigue reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ratificamos y reafirmamos nuestro apoyo incondicional a la Asamblea Nacional de Venezuela. Voy con foto. Tienen permiso para reírse, diputadas y diputados. Adelante en la foto, por favor, acerca la foto. Parlamento Europeo pide reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela. El 22 de enero del 2021. Donde sus propios compañeros ya estaban por votarlo. O sea, los compañeros de Guaidó lo votaron como un perro. Y el Parlamento Europeo todavía dice que es el presidente de Venezuela. ¿Va a venir este señor intemperante, grosero, colonialista, guerrerista, a dictarle algún tipo de conducta, algún tipo de postura, algún tipo de posición al noble pueblo de Venezuela, a la honorable Asamblea Nacional de Venezuela, al presidente que fue electo por el voto de las venezolanas y de los venezolanos? Cuando el Parlamento Europeo nos llama ilegítimo, es un elogio, nos sentimos felices y aplaudimos que esa institución colonialista, grosera, guerrerista, agresiva, tenga alguna expresión de ese tipo con la Asamblea Nacional de Venezuela.
Lo contrario sería para atenderlo y para preocuparnos. Si hablaran bien de nosotros, tendríamos que preocuparnos, diputadas y diputados. Consideremos una condecoración que los bisnietos y tataranietos de quienes aquí asesinaron a más de 60 millones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, que los descendientes de quienes tomaron 12,5 millones de almas humanas, de vidas humanas, y los sustrajeron para llevarlos como esclavos al continente americano, no les gustemos a aquellos quienes repudiamos la esclavitud como forma de comercio, como expresión de barbarie, quienes repudiamos el colonialismo. Nunca más esclavitud en esta tierra, nunca más colonialismo en esta tierra, nunca más acción de ningún imperio. Todavía respiran por la herida, porque Simón Bolívar les derrotó. El ejército más poderoso que haya conocido la historia de Europa los arrodilló, los aniquiló. En vez de estar en ejercicios palmarios de imbecilidad, deberían sustraerse de su condición de maulas, de su condición de apropiadores de lo ajeno, vulgares ladrones. Devuélvanos los 4.000 millones de dólares que nos robaron y que están en instituciones financieras europeas. Devuélvanlos, maulas, ladrones, devuélvanlos. Son nuestros, no son de ustedes. Devuélvanos el oro ilegalmente retenido en Inglaterra por valor de 2.000 millones, de más de 2.000 millones de dólares. Devuélvanlo. Son nuestros, no son de ustedes, ladrones. Son nuestros, del pueblo de Venezuela. Estos representantes de la civilidad, de la civilización, bloquearon en junio del año 21 el pago que el presidente Maduro hizo para el mecanismo COVAX, para vacunas contra la pandemia más pavorosa que haya conocido esta humanidad en 100 años. Los civilistas europeos, la Unión Europea prohibió que ese pago se hiciera a COVAX, a un mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud. Un banco portugués, nosotros pagamos 12 millones de dosis de vacuna a través de una cuenta con dineros venezolanos que están depositados en ese banco. Y la Unión Europea bloqueó esos fondos, que además eran fondos para pagar vacunas contra las diarreas, vacunas contra la neumonía, vacunas contra el tétano, para nuestras niñas y nuestros niños. ¿A ellos qué les importa si mataron a más de 70 millones de los abuelos y las abuelas de esas niñas y esos niños venezolanos que tienen que ser vacunados? ¿A ellos qué les importa si se atrevieron a llevarse 12 millones de personas para otro continente y los trataron de la manera más bárbara que haya conocido? Hay otro ejemplo de barbarie brutal, de crimen contra la humanidad. El asesinato de 6 millones de judíos y judías, de comunistas, de homosexuales, en campos de concentración nazi. Sí. El mundo entero, con razón, se escandalizó por ese crimen. Y nadie dice nada de que hayan matado 10 veces más, 60 millones de habitantes de estos pueblos originarios. Y nadie pide disculpas por las barbaridades, por las barbaries cometidas en África y en América. Si se repartieron África en pedazos, si hubo un rey en Bélgica,
un bárbaro, un asesino llamado el rey Leopoldo, por cierto. Ese nombre hay que pensarlo para las futuras generaciones, tener cuidado de ponérselo a los hijos y a las hijas. Ya van tres Leopoldo. Leopoldo, el rey de Bélgica, que ordenaba que le cortaran las manos a los habitantes, que generó el asesinato de miles y miles de lo que ellos llamaban el Congo belga, que se repartió con los ingleses, con los franceses, con los holandeses y con los portugueses el continente africano. ¿Van a venir ellos a darnos lecciones de civilidad? Si los bárbaros son ellos, si los asesinos son ellos, si los que promovieron la esclavitud humana fueron ellos, si los que asesinaron a nuestros abuelos y a nuestras abuelas fueron ellos. Yo doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, doy gracias al destino, haber nacido en una tierra donde nació el hombre que aniquiló para siempre la presencia del imperio español en esta tierra y en todo el continente americano. Le doy gracias a la vida, gracias a Dios soy americano, gracias a Dios no soy español, gracias a Dios no soy europeo, porque si fuera europeo tendría que pedir disculpas por el asesinato de millones de indígenas, por el asesinato de millones de africanos. Por el contrario, me enorgullezco de mi historia, me siento orgulloso de descender de Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco. Asesinos, esclavistas, colonialistas. No digo, por supuesto, de todos los europeos y de todas las europeas. Hay europeas y europeos que defienden la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, que son víctimas. Hay un cantante español que está preso por decirle ladrón al rey, emérito. Y ahorita todo, o sea, no hay un ser humano en esta tierra, y muchísimo menos en España, donde está condenado, que no conceda que el rey emérito es rolo de ladrón. Está condenado, están los crímenes, fue perdonado por ser rey emérito. Pero el cantante sigue preso. Sigue preso. En cambio aquí hay gente que pidió que nos robaran los dineros, que pidió sanciones. Ayer, un ser que hoy está ya en el quinto círculo del infierno de Dante, el círculo reservado a los traidores, llamado Juan Guaidó, pidió más sanciones para Venezuela. Ayer, ese loco se cambió del hombro derecho al hombro izquierdo, el morral Ispac todo sucio con el que llegó a Miami, creo que es marca Ispac. Y dijo, pido más sanciones para Venezuela, son necesarias, son imprescindibles. Síganse robando la plata. Síganse negando a permitir el pago de vacunas para nuestras niñas y nuestros niños. Síganse promoviendo acciones que ya hasta la Organización de Naciones Unidas señala que son lesivas y que son crímenes de lesa humanidad. Así lo dijo la alta relatora para los derechos humanos. Ayer Guaidó dijo eso. Borrell todavía no ha pedido disculpas por haber dicho que en 8 días iban a reconocer a ese señor como presidente interino de Venezuela. Deberían verse en ese espejo, deberían verse en su propia imbecilidad del año 19, del año 20 y del año 21. Y hablan de la misión de observación de la Unión Europea. Yo tengo los videos, se los pongo a la orden, señor Borrell, donde diputados y diputadas de la Unión Europea, que vinieron aquí invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que se les dio el correspondiente placer por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué no dijeron que era un gobierno ilegítimo cuando me llamaron llorando, por favor, invítennos? Porque así fue que llamaron, que invitáramos a la Unión Europea para las elecciones de alcaldes y de gobernadores. Y los invitamos. Y como toda misión de observación, tuvieron que firmar, por supuesto, un protocolo, que es lo que tienen que cumplir. Y el punto uno
es no inmiscuirse en los asuntos políticos internos de Venezuela. Eso en cualquier misión de observación electoral existe. Yo tengo el video de un diputado que vino a esa misión de observación en una reunión con dos candidatos opositores a la gobernación del Estado Bolívar, diciéndoles, tienen que unirse para que puedan derrotar al chavismo. Y era de la misión de observación europea. Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos. Lo violaron. Nosotros somos aguerridos, somos rebeldes, pero somos decentes, a diferencia de ellos. Los decentes no esclavizamos humanos. Los decentes no asesinamos habitantes originarios de una tierra. Los decentes somos decentes. Y cuando vino esa misión de observación, estaba previsto que los recibiera el presidente de la Asamblea Nacional. Dijeron que no tenían tiempo. No se reunieron con el presidente constitucional de la República, el presidente Maduro. Dijeron que no tenían tiempo. Y sacaron tiempo de su agenda para reunirse con Juan Guaidó, que no estaba participando en las elecciones, que estaba llamando la atención en las elecciones alcaldes y gobernadores del año 21. Nos han mandado emisarios, algunos diputados aquí saben que nos han mandado emisarios, pidiéndonos por favor ser invitados como observadores en las elecciones presidenciales del año 24. Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud. No tenemos tiempo, estamos muy ocupados para considerar sus llantenes, sus lloros. Y si creen que con este ejercicio palmario de imbecilidad humana van a generar una buena opinión del pueblo de Venezuela para lograr que se invite una misión de observación electoral de la Unión Europea, están igual de pelados que el 26 de enero del año 2019, cuando dijeron que si en 8 días no reconocían, ya, no reconocíamos a Guaidó, entonces no hacíamos elecciones, no convocábamos elecciones, ellos iban a reconocer a Guaidó. Reconozcan a quienes a ustedes les dé la gana, ese no es nuestro problema. Inviten a Guaidó, a Capriles, a Machado, al otro, a la otra, a Leopoldo López. Que el alcohólico papá Leopoldo López saque la botella de Olpar que tiene abajo de su escritorio en el Parlamento Europeo y les brinde un trago a todos. Pero aquí las leyes en Venezuela las hacemos los venezolanos, las venezolanas. Las elecciones en Venezuela las hacemos los venezolanos, las venezolanas, como dicta este librito azul. Y últimamente, la vida, el futuro en Venezuela lo decidimos las venezolanas y los venezolanos. Y vayan a lavarse ese paltó, Parlamento Europeo. Aquí no vuelve ninguna misión de observación europea. No vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa imperial, asesina, esclavista. Aquí no vuelven. Voy a someter a consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en repudio a la quinta resolución, no sé cuál número, sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela impulsadas por el Parlamento Europeo, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad.
Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Bien, se ha aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución sobre inhabilitaciones políticas en Venezuela, acción impulsada por el Parlamento Europeo, un proyecto de acuerdo que se ha aprobado por unanimidad de la Cámara. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y cuando ya retornamos el pase al estudio, adelante.